Bienvenidos amigos a un nuevo video acá en la sección de cocina. El día de ahora les traigo lo que son las recetas de cómo hacer pancakes, así es. Así que un saludo a todos los amigos suscriptores y si quieres aprender a cómo hacerlos, pues te invito a que te quedes conmigo, así que acompáñame. Bien amigos, y para poder realizar esta receta lo que necesitamos es la harina para panqueques, o puede ser también harina normal. Vamos a necesitar vainilla, miel de maple o miel de abeja normal, un vaso de leche, huevos. Para esta receta solo vamos a necesitar lo que son 2 huevos. Vamos a necesitar 3 cucharadas de azúcar, una pizca de sal y 2 cucharadas de aceite. Bien amigos, el primer paso que debemos hacer es agregar las 2 tazas de harina. Luego tenemos que agregar las 3 cucharadas de azúcar. Luego las 2 cucharadas de aceite. La pizca de sal. Eso debe ser lo que agarramos con 3 dedos. Y las 2 cucharadas de vainilla. Se va a cortar. Bien, luego de mezclar un poco eso, vamos a agregar lo que son los 2 huevos. Así que como todo un profesional, agregamos un huevo. Y agregamos el siguiente huevo. Bien, acá ya tenemos toda la mezcla en el tazón. Vamos a mezclar un poco lo que sería acá con el tenedor. Y luego cuando agreguemos la leche para que disuelva toda esta mezcla, la vamos a mezclar con la batidora. Como les decía, luego de haber mezclado un poco esto con el tenedor, vamos a agregar lo que es la leche para poder disolverlo o mezclarlo bien con lo que es la batidora. Así que con esta batidora vamos a hacer la mezcla a una velocidad lenta para no bien amigos, hay que disolver bastante bien, que no quede ningún tipo de grumo en la mezcla. Hay que integrar bien todos los materiales. Como pueden ver acá, la consistencia que ha llegado es ni muy líquida y ni muy dura. Así que yo creo que esta mezcla ya está lista. Amigos, acá tenemos ya lo que es el sartén ya precalentado y vamos a agregar una pizca de aceite para que no se los vaya a pegar lo que es la mezcla. Solo un poquito, no demasiado, a modo que el sartén se engrase. Creo que con eso basta. Bien amigos, acá tenemos lo que es la sartén ya engrasada, precalentada, así que vamos a proceder a echar la mezcla, lo que sería el primer panqueque. Así que a ver cómo nos sale. Ahí está, redondito, perfecto. Así que lo vamos a dejar acá aproximadamente por 1 minuto y medio. Y el punto para darle vuelta es cuando veamos que el panqueque o la mezcla se le estén haciendo unos orificios o unas burbujas acá al centro. Ese es el punto para poder darle vuelta. Así que lo vamos a dejar por acá y dentro de un momento vamos a darle vuelta. Bien amigos, pueden ver acá, como les decía, pueden observar lo que son los orificios o burbujas. Ese es el punto para poder darle vuelta al panqueque. Así que procedemos con eso. Con mucho cuidado y le damos vuelta. Por acá pueden ver que si a su gusto pueden necesitarlo un poquito más dorado, pueden dar otra vuelta, pero por si las dudas es mejor darle vuelta un poquito anticipado y que no se nos queme. Vamos a ver si este panqueque ya está listo del otro lado. Como pueden ver acá ya está dorado, así que voy a proceder a sacarlo en este otro recipiente. Acá, y lo vamos a tapar para que se mantenga calentito mientras sacamos los otros. Cada vez que saquemos un panqueque podemos agregar otra vez un poquito de aceite, ya que se lo consume un poco. Volvemos a regar un poco hacia la cacerola y procedemos a echar el siguiente panqueque.
Bien amigos, mientras estamos cocinando lo que son los panqueques, acá he puesto a cocinar un chocolate para poder acompañar estos ricos panqueques. Así que mientras seguimos cocinando estos panqueques, acá ya se está cocinando la bebida, un rico chocolate. Acá amigos, seguimos con lo que es el chocolate, ya casi está a punto. Ya nos falta poco para terminar lo que sería esta receta. Acá tenemos otro panqueque que este creo que es el que me ha quedado mejor. De encima pueden ver ahí cómo me ha quedado. Está casi perfecto. Bien amigos, ya estamos acá. Junior ya terminó la receta de los pancakes. Sí, ponémelo por favor. Vamos a ver qué tal les quedaron. ¿Cuánto tiempo te llevó aproximadamente preparar los pancakes, Junior? Este es bastante rápido, es una receta express, así que aproximadamente entre unos 8 o 10 minutos en preparar esto. Es súper fácil para que puedan ustedes también hacerlo con los niños, para que participen a la hora de la mezcla. Pueden integrarlos ustedes a la cocina. Y en esta ocasión lo estás acompañando de un chocolate, ¿verdad? Sí, acá está el chocolatito caliente para poder acompañarlo con los pancakes. Así que vamos a dar la... ¿Qué tal de sabor? ¿Están buenos? ¿Y el chocolate qué tal? ¿Ya lo probaste? ¿Probarlo? Está rico todo. Así que se lo recomiendo que lo hagan en sus casas también porque está... sabrosa esta receta. Bien. Sencilla, pero súper rica. ¿Qué le podría decir a las personas que aún no se han suscrito a nuestro canal El Informático? Pues que se suscriban al canal, ya que nosotros estamos intentando traerles contenido, ya sea acá en la sección de comida o cuando salimos a presentarles lugares turísticos, ¿verdad? Así que los invito a que se suscriban, ya saben que es completamente gratis. Así que nos vemos más adelante en otro video de la sección de comida. Así que te venís a comer acá los tuyos, Ever, porque están bien buenos. Bueno amigos, y con estas imágenes nos despedimos. Nos vemos hasta el siguiente video, ya sea en una aventura o en la sección de comida. Nos dejamos con las siguientes imágenes.